Tras la adjudicación de la licitación de aseo, la suerte de cerca de 3.700 operarios de Aguas de Bogotá no es clara. Mientras los operadores ganadores aseguran que no descartan contratar algunos, el distrito no cuenta con una solución a corto plazo. Anoche, mientras el distrito celebraba por el anuncio de los nuevos operadores del aseo en la capital, los empleados de Aguas de Bogotá, empresa que no entró en la licitación por no contar con una póliza, mostraron su tristeza. ¿Por qué nos quita el trabajo? ¿Qué más le hicimos? ¿Ser pobres? Por eso nos deja sin trabajo, señor alcalde. La única esperanza de los hombres y mujeres de Obrero el Verde es que las 5 empresas ganadoras del proceso los contraten por su experiencia. Tenemos que soportarnos en ese grupo humano, porque ese grupo humano no se puede abandonar uno, es decir, son los profesionales, el ejercicio del aseo no se improvisa. No es mano de obra ya calificada. Ciudad Limpia contrataría 30 operarios y LIME está por definir la cifra. El distrito, por ahora, alista las respectivas liquidaciones. Una decisión que desde el gobierno central se va a tomar. Ahí está trabajando de la mano la empresa de Acueducto de Bogotá con la empresa Aguas de Bogotá para tomar la decisión que corresponde en cuanto a los trabajadores de Aguas de Bogotá. De casi 300 reinsertados del proceso del doctor Uribe, es decir, del proceso con el paramilitarismo, que hoy nos están diciendo, pues si no hay trabajo, pues nos vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Muy bien, que es delinquir. Dentro de los 5 operadores, hay 3 consorcios que nunca habían operado en Bogotá.